Buenas tardes, compañeros. Soy el pasante de servicio social que está con la doctora Irma. La doctora Irma ahorita no se va a conectar. Les voy a dar los avisos más importantes. Pues bien, el curso va a constar de videoconferencias y tareas. Las videoconferencias van a darse martes y jueves en un horario de 3 de la tarde a 4 de la tarde. Tienen 15 minutos de tolerancia para poder accesar. En dado caso de que tengan problemas de conexión, lo tienen que notificar. Les comentaba a los compañeros de la clase anterior que quienes vivan en un lugar donde no hay buena cobertura de internet o, por ejemplo, que tengan de por sí problemas de luz eléctrica, ya que hay personas que son de comunidades muy alejadas, por favor lo notifiquen por el grupo de WhatsApp, que pongan nada más su nombre, cuál es el problema que tienen, que sea un problema frecuente. Claro que todos a veces podemos tener problemas de conexión, pero pues hay gente que de por sí ya sabe que le pasa frecuentemente. Entonces, pues, que por favor lo notifiquen, ahí nos lo escriben. En cuanto a las asistencias, pues son obligatorias las de las sesiones. Se toma lista en base a su nombre. Ven que les dije que cambiaran el nombre en Classroom para que podamos tomar lista más fácil. Y la primera parte del curso va a ser en base a clases. La doctora se va a conectar, les va a impartir la clase por videoconferencia y ella les va a explicar todo. Ustedes ya tienen que llegar leídos a la clase. Ella va a dar la clase, pero van a participar ustedes. Se les van a hacer llegar artículos, como en este caso ya se les mandó el primer artículo para el tema 1 y 2, para que lo vayan revisando con calma. El día de mañana la doctora ya se va a conectar con ustedes, pero va a ser solamente para presentarse de una manera formal y dialogar todo lo que se va a ver en el temario. Sobre sus evaluaciones, la primera evaluación va a ser probablemente igual que los dos cuatrimestres anteriores que fueron en línea. Va a ser solamente con un examen, se hace en un Word, son preguntas abiertas, ustedes lo redactan a su consideración, las respuestas, y nos lo envían y nosotros lo calificamos. Todo se sube a plataforma de Google Classroom. Allí en plataforma ustedes van a tener siempre el tiempo en el que ustedes tienen que entregar la tarea. La tienen que subir ahí. Si tienen algún problema para subir la tarea, tienen que estar intentando, porque es el portafolio de evidencia digital. Entonces ahí tienen que estar todos sus trabajos. Inmediatamente que ustedes suban la tarea, durante esa semana les va a aparecer su calificación. Entonces no va a haber ningún problema de que sientan que no saben cómo van en la materia y todo eso. Se les va a abrir ahorita una tarea de prueba, por así decirlo, en donde se les va a habilitar para que suban un archivo. Puede ser un archivo en blanco, nada más es para que aprendan a subir sus tareas, porque el cuatrimestre pasado hubo muchos problemas de que decían, es que sí subí la tarea, pero no le llegó, es que le di en entregar y no se subió nada. Entonces, para evitar todo ese tipo de cosas que pues no van porque la plataforma no falla, pues se va a abrir esa tarea de prueba y la van a encontrar en su página de Google Classroom. En cuanto al... No sé si tengan alguna otra duda de momento y continuamos después ahorita con lo demás. Díganme si tienen alguna duda. No, yo no. No, pero... No. ¿Cuándo sería el examen? Ahorita todavía no hay una fecha como para el examen, pero pues se les va a notificar con antelación siempre, al menos una semana antes de cuándo sería el examen. Les digo, el examen es abierto, no tiene ninguna complejidad, son solo los temas que se han hablado, y por lo general a la doctora le gusta que lo analicen, que no sea nada más copiar y pegar, sino que ustedes redacten cuáles son sus respuestas y ya se evalúan. Yo solamente estaré apoyándolos en el mes de enero. Ya después el otro pasante que se integre con la doctora ya les estará hablando acerca de cómo va a ser la evaluación del segundo parcial. El segundo parcial normalmente se hacía con exposiciones, pero la última vez que hablé con la doctora me dijo que esto iba a cambiar, entonces pues sería cuestión de verlo. Y en la primera parte del curso, les decía, la doctora les va a dar los temas. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿Y los porcentajes de curso se habla mañana con la doctora? Sobre los porcentajes, no se trabaja tanto con porcentajes. Les decía que las tareas tienen una calificación de, pues de 5 a 10, y en plataforma la van a encontrar. Al final, todas sus actividades y tareas se promedian esas calificaciones
y se promedia con lo que tengan en el examen, que igual lo van a encontrar en la plataforma con una calificación fija. Y van a tener agregado también participaciones. Las participaciones son importantes. La doctora lleva la cuenta de sus aportaciones a la clase y les ayudan al final con la calificación. En realidad es eso. Y la asistencia no aumenta calificación, pero sí la disminuye. Es decir, que ustedes no se conecten en el rango de tiempo que tienen, o también que abandonen la sesión. Muchas veces teníamos el problema con el grupo del cuatrimestre pasado, que se conectaban 15, 20 minutos y abandonaban la sesión y no hacían nada por tratar de volverse a conectar, si era por problemas de internet o algo, lo dejaban así. Entonces, si abandonan la sesión, pues igual les afecta en su calificación. Entonces, de porcentajes, pues no sería, lo van a encontrar todo en Classroom. Ustedes, cuando lleven 10, 15 tareas, ustedes ahí pueden ver inclusive los promedios de cuánto llevan, entonces pues no hay ningún problema en cuanto a saber cómo van en su materia. ¿Alguna otra duda? ¿No tienen alguna otra duda, compañeros? Para que no, se las vaya gracias. No, creo que no. Hay una pregunta en el chat. A ver, ok, ahorita lo reviso. Sí. Sobre los materiales, siempre se trabaja normalmente con artículos recientes. La doctora los selecciona, me los hace llegar y yo se los subo a plataforma. Como en este caso del artículo que ya se subió, pues nada más es de lectura. Entonces, es lo que vamos a hacer. Si se llegara a trabajar con alguna antología, por así decirlo, no fue el caso los dos cuatrimestres anteriores, pero si se llegara a implementar, nosotros se las haríamos llegar de manera digital. Igual por plataforma. Todos los materiales se van a hacer subir por plataforma. Y en alguna ocasión, a lo mejor muy contada, les mandaré el link por WhatsApp. Pero nada más. ¿Alguna otra duda? Creo que no, todo bien. Yo tengo una duda. Sí, dime, te escucho. Respecto al artículo que mandaste, bueno, el archivo que mandaste, ¿se va a analizar el día de mañana con la doctora o ella dará otro tipo de tema? En cuanto al artículo que mandé, es lo que ustedes tienen que haber leído previo para que tengan una noción del tema. La doctora, ella le gusta dar sus clases en cuanto como un diálogo, ¿no? Y pedir opiniones, y tú qué leíste, tú qué consideras que es. Entonces, el artículo es para ustedes ya vayan leídos sobre el tema. Mañana dudo que empiece a hablar eso, más que a lo mejor y una introducción de qué es la salud pública, pero las funciones esenciales y los determinantes de salud se irán viendo en las clases más adelante, y pues ya se les van a hacer llegar. ¿Alguna otra duda que tengas? Normalmente los trabajos siempre se les dejan con mucho tiempo hagan de cuenta, supongamos, hoy se les deja la tarea de prueba que les comenté, ¿no? Entonces, les digo, son sesiones martes y jueves. Si una sesión es para, digo, si vamos a tener clase el jueves, normalmente se les deja hasta el miércoles o el miércoles en la madrugada o jueves a las 10 de la mañana para que la suban. Y en el caso de que fuera jueves, la tarea, se les deja de tiempo para que la puedan subir hasta el próximo martes en la mañana. Entonces siempre en la plataforma les encuentran, les dice el nombre, la hora a la que es el límite de entrega. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda que tengan? No, todo bien. Pues no, creo que no. Todo bien. Creo que ya no.
Bueno, como les decía, esta sesión también fue para asegurarnos de que sepan, pues entrar a la plataforma, entrar a la videoconferencia, porque igual el cuatrimestre pasado tuvimos problemas de que decían que no sabían cómo entrar, que no les llegaba el link y así. Cuando ustedes accesan, se tarda uno un poquito en admitirlos a la sesión, pero no, no quiere decir que no se les va a dejar entrar. Simplemente tengan un poquito de paciencia y en dado caso de que les hayan denegado la sesión, porque me haya equivocado al darle clic, nada más recarguen la página o cierren la aplicación, la vuelven a abrir y vuelven a enviar su solicitud. Siempre se les va a permitir la entrada, nunca se le niega a nadie, así sea muy tarde, no se les va a negar, pero sí entiendan que sí les afecta en su calificación si se incorporan cuando faltan 20 minutos para que acabe la clase, pero siempre se les deja accesar. ¿Alguna otra duda que tengan? Bueno, pues en ese caso sería todo. Cualquier otra duda que tengan la pueden mandar por WhatsApp. Les recuerdo que tienen que mandarme los que saben que tienen problemas de conexión o que no tienen buena cobertura de internet. Por favor, por WhatsApp, mandan su nombre y la razón de por qué no tienen buena conexión de internet para dejarlo asentado en las listas. Y aunque yo ya no esté después con ustedes, la doctora al final del cuatrimestre tenga eso, porque sí anota ella cuando un alumno está entre y sale de la sesión, entre y sale de las sesiones, para que lo tenga ella considerado. Y pues sería todo, que tengan buena tarde y cualquier cosa pues por WhatsApp nos estamos escribiendo. Gracias. Gracias. Muchas gracias.